Gente, los invito a todos a hacer un minuto de silencio. Buen día, gente. 10 y 8 minutos de la mañana. Arranqué más tarde porque estoy hecho pedazo. Estoy enfermo. La pasé bastante mal la noche y todo, pero acá estamos. Acá estamos, vamos a estar un ratito. No sé si vamos a estar hasta las 12, porque la verdad depende de cómo me sienta, pero voy a intentar estar acá haciendo directos, contando las últimas novedades. Y me parece que voy a estar un rato con Reyes también, que me invitó. Siempre que invita a Reyes, yo intento estar. Bueno, gente. Como ven en el título, se terminó el sueño de Brian Alemán. Les puedo ya casi que prácticamente confirmar porque es la gripe del camello. Mejor fuera la final la gripe del camello, gente. Bueno, vamos al tema. Ayer yo decía que Brian Alemán no es una prioridad para Peñarol. No era una prioridad para Peñarol. Hoy cambia la situación. No solo no es prioridad, sino que no va a llegar. De hecho, apenas me levanto, apenas me despierto, me cuentan que manda un suscriptor, manda un mensaje, me dice: mirá, escuchá ya esta nota, todavía no la escuché, no la voy a escuchar en directo, porque esto es algo que va a ser para AW hoy, no se me enojen, pero cuando hay este tipo de contenidos, yo los reservo para la noche, para hablar con Freddy, hablar con Richie si puede estar hoy, porque lamentablemente está con COVID. Los guardamos esos contenidos, los reaccionamos juntos, porque creo que es mejor. Es un contenido mejor, suele ser más gracioso, suele ser más... Entonces, vemos cómo lo encaramos, depende cómo sea la nota. Si la nota es muy esperpéntica, seguramente nos haga enojar. Si la nota da para el chiste, hacemos chiste. Entonces, siempre esos tipos de contenidos, así que son tan picantes, los voy a dejar para la noche. Yo simplemente lo que vengo a comentar acá es que, para aquellos que no se hayan enterado, bueno, hubo problemas entre los dirigentes, entre Rulio, Bengochea y el representante Brian Alemán. Y hoy parece que se picó todo. Y esto, acá hay dos perdedores. Bueno, tres perdedores en este tipo de problemas personales. La primera persona perdedora es Brian Alemán, que tenía el sueño de jugar en Peñarol. Él quería jugar en Peñarol, lo demostró millones de veces. La segunda persona que hoy tenemos que hacer un minuto de silencio por él es el tuitero que estuvo, creo que 1300 días o algo así, o está cerca de los 1300 días, subiendo todos los días una foto de Brian Alemán hasta que el tipo llegue a Peñarol. La chance era este mercado de pases, él lo sabe. Como estamos de negro porque estamos de luto, él lo sabe, era ahora nunca. Lamentablemente era ahora nunca, así que mandarle un saludo muy especial. Todo el esfuerzo fue en vano, pero no tiene nada que arrepentirse. No fue culpa tuya, amigo. Y el tercero que pierdo es Peñarol. Claramente, el tercero que pierdo es Peñarol porque, si bien, y es algo que voy a intentar buscar, porque yo sé qué pasó, sé que está el archivo, no sé dónde está. Que eso me pasa mucho, porque yo intento acordarme de las cosas. Me acuerdo de las cosas, sobre todo con relativo a Peñarol. Después hay cosas que yo me olvido totalmente. Ponele, no sé, mi novia me dice: te dije que el lunes iba a tal lado. Y yo el lunes me levanto y le digo: ¿qué anda? No sé qué. Te dije que iba a ir a no sé dónde. Bueno, está. Pero de esas cosas me olvido. De Peñarol no. Y yo me acuerdo clarito de que Rulio declaró, tengo que buscarlo nada más, declaró que él iba a intentar no cortar relaciones con todo el mundo, que iba a intentar no pelearse, que iba a hacer las cosas bien, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora se peleó con un representante. Entonces, no solo por ese lado pierde Peñarol, sino que también nos perdemos de un jugador como Brian Alemán, que para mí podía llegar a marcar la diferencia acá en Peñarol. Aparte que nos podemos quedar sin el pan y sin la torta. Ojo con eso. Nos podemos quedar sin el pan y sin la torta. Porque acá se está hablando de que la prioridad de Peñarol es Sebastián Rodríguez. Hoy no puedo ni hablar, gente. Estoy como con
Ayer también, ayer se me olvidó la W. Ya estaba enferma y ya estaba mal. Pues sos como que hay letras que me cuesta decir. La R me mata. Porque estoy como congestionado. Bueno, en fin. Sebastián Rodríguez. Rodríguez, como que tengo que tomar un tiempo más para decirlo. El cabecita, le voy a decir para que sea más fácil. Es hincha nacional, entonces. Si llega una oferta nacional en último momento, me parece que nos lo fletan. Así que nos podemos quedar sin el pan y sin la torta. Nos podemos quedar sin cabecita y sin Brian Alemán. Hoy es un día, lamentablemente, un día triste. Un día con música de Por Mil Noches. Porque tenemos sueños devastados, gente. El sueño de alguno de ustedes en el chat. El sueño de alguno de ustedes en el chat. De que quería que Brian Alemán juegue en Peñarol. El sueño del propio Brian Alemán. El sueño del tuitero que... Vos, vamos a buscarlo. Vamos a buscar el tuitero. Yo no sé... Ahora les voy a mostrar, mira. Ahora les voy a mostrar. Yo no sé, este muchacho... qué mal la de estar pasando en estos días de incertidumbre. Yo la verdad que quiero una lanza por él. Parece nefasto lo que le hicieron. No les voy a mentir, lo que le hicieron me parece nefasto. Hay que recordarlo como un héroe que bueno, intentó que se dieran las cosas. En fin, gente. Los voy a leer en el chat. Hoy voy a estar menos rato, eso se los aseguro. Hoy voy a estar por L que... Una horita máximo porque estoy hecho pedazo. Bueno, los leo, gente. Los leo. Vamos a empezar por el primer mensaje. Kevin DSL, buenas. Dice Kevin, un saludo para Kevin. Un saludo para Pabloncho. Dice, dale bigote. Un saludo para Eddie Burgos. Ya pensaba que no había directo. Fabio, nomás estés así. Sí, porque empecé un poquito más tarde porque claro, me sentía mal. Y estaba pensando si prender directo o no, pero dije, voy a aprender. Buenas, Fredo, ¿cómo estamos? Dice Martín, un saludo para Martín. Esteviten, no me digas eso. Dice Esteviten, se fue enterando ahora con el título de que se terminó el sueño Brian Alemán. Buenos días, vamos arriba, carboneros. Dice Leonardo, un saludo para Leonardo. Buenos días, Fabio, pensé que no salía en directo hoy. Buen día para todos y arriba Peñarol. Dice Javier, un saludo, Javier. Sí, la verdad que estamos saliendo como podemos, pero estamos saliendo. Hay que cumplir. ¿Se terminó el sueño o no? Volvimos a la realidad de Pinocho, la puta madre, dice Pablo. Se terminó el sueño, volvimos a la realidad. Hola, Fabio, amigos. Un saludo para Wilmar Javier Puente, grande. Ben Javier dice, cómpramelo a Brian Alemán. Ya está en Peñarol, Brian Alemán. No, gente. Está caído en este momento. Caído. Puede reflotar, y mirá, yo creo que las posibilidades existen, pero es una impresión mía. La información dice que ya está caído. Ya está. ¿Qué pasó, Fabio? Recién me pude enganchar. Un saludo para Oscar. Un saludo para Nico90, /1891. Para Fer10, unas ganas de perder todo tenemos, la verdad que hacemos todo como para que nos vaya mal, Richard Correa, esto no me sorprende para nada, mi dirigencia vergonzosa. Matt dice, es la gripe, el camello ya lo había leído. El Carbonero dice, buen día, Fabio, enganchadísimo a Panorama Fútbol. Grande, el Carbonero, gracias. Brian Alemán, de prioridad pasa a ser nada. Muy fuerte, dice Fernando, tal cual. Es que en realidad nunca fue prioridad, lamentablemente. Creo que en otros mercados, nosotros somos, ¿cómo se dice? A ver, ¿verdad? Lo contrario, oportunistas, que no me sale la palabra. Inoportunos, ahí está, nosotros somos inoportunos. El mercado de pases anteriores, me acuerdo que nos arrastrábamos por Brian Alemán. ¿Y este mercado de pases que lo podemos traer? Ay, no. Ay, Brian Alemán, tuve una lesión. Anda a cagar, boludo. Bueno. Tanto lío por Brian Alemán. Con razón el fútbol uruguayo no gana un sorete desde hace años. Sabía, Brian Alemán viene acá y la rompe toda. Es que... No hay condiciones como para traer mejores jugadores, lamentablemente. Es una realidad. No sé a quién vamos a traer. Vamos a ver a quién traemos por Brian Alemán. Vamos a ver. La verdad, Fabio, esta directiva me está asombrando. No, ¿cómo? ¡Ah, no! A mí esta directiva no me asombra nada. Siempre es más de lo mismo. Solo humo. Ya está. Dice Rubén Bentancor. A ver. Clavate un SF4 con vino tinto y soda. ¡Opa! Para las fiestas tengo que estar bien, así que... No solo perdemos a Alemán, sino a Falcón también, porque es el mismo representante. Sí, Falcón igual me parece que estaba lejísimo. El que quería jugar en Peñarol era Brian Alemán. Que hecho sea de paso, Falcón es bolso. O al menos tiene pasado nacional. Ya es impresentable la diligencia. La verdad que es impresentable. Yo pregunto, ¿no hay jugadores de Peñarol que podemos traer? O sea, Fabio Frascarelli, Zeppelini, Chapacase, Ojito Rodríguez, Lucas Rodríguez, Gargano, Vasquito, esos son los jugadores de nivel. Es joda esto. Frascarelli dijeron que suena o que está en carpeta. Yo no lo puedo creer, la verdad. Me parece impresentable.
Cepelini, Chapacazo, Ojito Rodríguez. La verdad, está raro todo esto. Está raro. Está todo muy raro. Está todo muy raro. No me está gustando. La verdad, no me está gustando. Como un poco de miel. Un poco de miel que es bueno para la garganta. Estoy comiendo miel desde ayer. Miel con limón. Y sin embargo, estoy mal. Buen día, Fabio. No, no, nota esta mañana al Boca Arias en la 890. Resumen, complicadísimo negociar con esa figura, dice Javier. Eso lo vamos a reaccionar seguramente. O no sé qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer con esa nota en AW. Yo acá no lo voy a reaccionar. Simplemente les cuento un poquitito de qué se trata la cuestión. Salen enterando el correo del día, o sea. Yo todavía no reaccioné tampoco, no sé bien cómo es el tema, pero básicamente Peñarol no tenía como prioridad a Brian Alemán. Estoy muy congestionado, gente, no sé si voy a poder seguir, en serio. En serio, estoy muy mal. No podía hablar ya. ¿Qué les iba a decir? No, no, lo de Brian Alemán que Peñarol no tenía como prioridad. No tenía como prioridad. Y sé que le molestó al Boca Arias. Igual tiene lógica, boludo. O sea, fuimos por el loco. O al menos sonó loco 1500 veces en mercado de pases anteriores. Ahora que se puede dar, que el loco está interesado en venir, que no tenés que hacer nada, simplemente decirle: sí, mirá, te ofrezco este sueldo. El loco te dice: sí, venís. Chau. No hay mucho más para hacer. Y ahora no sé por qué no decimos: bueno, estrella. Está, no puedo más, gente. Perdón. Perdón, perdón, pero no puedo más. No puedo más. Estoy mal, gente. Disculpen, sé que todos los días a las 10 de la mañana hago directo, pero hoy verdaderamente me siento mal. No puedo hablar, eso es lo que pasa. Me empieza a picar la garganta y todo. Entonces sé que no voy a poder. Una hora no, una hora capaz que puedo, pero más no voy a poder. Ya fue Fabio, es uno mañana, no pasa nada. Para tener al Chengue Morales, OJ, el palillo así. Qué boludo. Están yendo por. Están metas ir por bolso, boludo. Es increíble. Piocha algo se tiene que llevar. Está metido en las contrataciones. Solo él trae a estos jugadores. Oye, ¿en qué estarás? Chinvergüenza, dice Javier. Está jugado, Fabio. Termina tranqui. Ya cumpliste con nosotros. Cobicho como el otro. No, pero no tuvimos contacto con Richie. Si nos agarramos los dos lo mismo, fue de mala suerte que tenemos nomás. Porque no estuvimos en contacto nosotros. Fabio, ¿viste que supuestamente el Boca Arias Peñarol ya arregló a Abel Hernández? ¿Cómo? ¡Apa, apa, apa! Esa es linda data. Bueno, hoy les prometo. Voy a estar así como pueda. Como pueda, voy a estar en el video de AW hoy. Hoy va a ser buen video, 100%. 100%. Richie no sé si podrá, pero yo, malo bien, la diferencia es que acá toca hablar mucho más. En el video, Freddy habla más, entonces yo intervengo puntualmente. Y ta, no me congestiona tanto. Aparte, ayer, por ejemplo, ya ayer estaba mal. Si vieron el video, vieron que estaba con un vaso de agua. Estaba metido a tomar agua. Que normalmente en los videos yo no tomo agua. Ayer ya estaba mal, entonces está. Pero en el video, tomando un poco de agua, no sé qué, no sé cuánto, hablando menos, me siento un poco mejor. Tomo agua antes y chao. Bueno, gente, disculpen, mil perdones, hoy es un día malo. ¿Qué día malo hoy, gente? Por favor. No puedo hacer directo. Tenemos la mala noticia de Brian Alemán, así que vamos a cerrar con este tema. Lo conoce este tema, ¿no? Lo pongo sin copyright porque si pongo la letra me sarta el copyright. Pero por mil noches, gente, por mil noches. Por mil noches. Por mil noches, porque hoy fue un día de noticias malas, ¿eh? No sé que alguna vez. Nos vemos, gente. Fíjate el tweet que subió el bambino Echeoya en la entrevista que le hicieron en la Sport. A ver. Cansada de mirarme de costado. Para mí, Goche y Rubio no saben nada de fútbol. Llamaron a todos mis jugadores por atrás. No se dan cuenta que van mal. ¡No, amigo! ¡Ay, ay, ay! Se picó el cante, gente. Hoy hablamos de eso en la W. Hoy hablamos de eso en la W. Bambino. No, sin saber nada de vos. A ver. Para mí no saben nada de fútbol, Rubio Goycochea. Tienen plata y la caja no la quieren largar. Arreglaron a Abel Hernández, que no creo que salga a dos mangos, si no quieren ponerla por otros jugadores, dice Gerardo Arias. El Boca Arias. ¡Fua! Picantísimo. Llamaron por atrás a Magular, te van a llamar. ¡Fua! Se arma quilombo y se arma quilombo, gente. Bueno, nos vemos. No podía hablar ya. No podía hablar. Ese es tu error. Dejá el agua, dale al tinto. Ahí volás. Ah, de verdad, al tinto se me cobo. Bueno, gente, nos vemos.
Nos vemos en el próximo. En el video de hoy. En el video de hoy nos vamos a ver. Quería estar con Reyes, pero ya me doy cuenta que no puedo. Lamentablemente no puedo. Lo voy a decir ahora. Mirá, intenté hacer directo, pero tuve que cortar porque siento mal. Nos vemos en el video de hoy. En el video de hoy sí prometo estar. Nos vemos, gente. Gracias por todo. La verdad, siempre haciendo el aguante. Los quiero. Nos vemos. Chau.